last time I cried was when I got married. And I don't know what's happened to me. You've just won the Tour de France. It's the Colombian who gets there. Gaviria takes yellow. Van Avermaet is the new leader. It is Thomas on Alpe d'Huez. The Welshman is wonderful. He misses the corner. Gilbert. Vive la Tour. Desde Bruselas les damos a todos una muy cordial bienvenida a esta primera etapa del Tour de Francia 2019. 50 años después de que Eddie Merckx celebrara la primera de sus 5 victorias en el Tour, la edición número 106 de la Gran Boucle baja bandera desde la capital belga. Un par de escaladas icónicas, el Muro de Grammont y Bosberg, el famoso maillot amarillo celebra sus 100 años de existencia. 4 hombres toman la primera escapada del día, el campeón olímpico Van Avermaet, acompañado por Beran, Meris y Wurz. El cuarteto arranca a 3 minutos del pelotón antes de las 2 subidas. Con los equipos de los velocistas marcando el ritmo, Van Avermaet pasa primero la meta de montaña en el Mur de Grammont. El belga asegura el primer maillot a lunares de esta edición. Su compatriota Sandro Meris abre la ruta y corona en Bosberg. Los belgas hacen sentir la localía. Tras conseguir el objetivo del maillot de montaña, Van Avermaet se deja caer y abandona la escapada. A la cabeza quedan Meris, Beran y Wurz. 3 equipos mantienen a los escapados: Jumbo Visma de Dylan Groenewegen, Lotto Soudal de Caleb Ewan y Deceuninck Quick-Step de Elier Vivani. El Bora Hansgrohe de Peter Sagan pedalea duro y toma el control en el sector de los adoquines. Viviani se retrasa tras un pinchazo. El italiano ganador de 2 etapas del Tour de Suiza vuelve rápidamente a rodar con normalidad. Los 3 hombres del frente se quedan sin chances. Peter Sagan toma los puntos en el sprint intermedio y deja en claro que su objetivo es llevarse su 7º maillot verde. Stefan Rosetto de Cofidis lanza un ataque en solitario. El francés, que ya cuenta con 4 participaciones en la Vuelta, hace su debut en el Tour. Mientras el pelotón pasa por el histórico sitio de la batalla de Waterloo, llega el primer momento de drama en este Tour para uno de los favoritos. Jakob Fuglsang de Astana sufre una caída en los últimos 20 kilómetros. A 5 kilómetros de meta el pelotón se estira, la tensión se toma los últimos kilómetros de etapa. Dylan Groenewegen cae a falta de 2 kilómetros, el amarillo se le aleja al holandés. Recta final y los sprinters se muestran los dientes. Matthew Sagan, Colbrelli y Ewan y ni solo entre ellos. Sagan is waiting, Caleb Ewan in 4, Sonny Colbrelli goes early. Peter Sagan tries to get into the slipstream. It's Viviani lane on Caleb Ewan. Ewan is boxed in, punching his way through. It's Peter Sagan that gets there. Or Mike Turnison. It was very, very close between Sagan and Turnison. Un sprint cerradísimo en el final en Bruselas. Foto finish y la victoria de Mike Turnison de Jumbo Visma, que le arrebata la victoria a Sagan por centímetros. Creo que me llevará algunos días más imaginar esto. Porque es, ¿puedes soñar? Puedes soñar con el escenario, pero no porque Dylan se caiga. Tienes la posibilidad de ganar una etapa. Una montaña rusa de emociones para Jumbo Visma en los momentos finales de la primera etapa. Después de la caída de Groenewegen, Turnison se adelanta con estilo y se queda con una victoria épica frente a un Sagan que se ve totalmente sorprendido. El ciclista de 26 años está en excelente forma este año tras ganar los 4 días de Dunkerque y el ZLM Tour. Pero esta victoria es de otro nivel. Primer holandés en 30 años en vestir el famoso maillot amarillo. Turnison le saca 4 segundos a Sagan, que queda segundo. Caleb Ewan cierra el podio de la etapa.